Buenas tardes a todos y bienvenidos a la conferencia sobre Camille saint que impartirá don Pedro Schilter, que me acompaña en la mesa y a quien agradezco su ofrecimiento para acercarnos un poco más a saint Dentro de una semana morirá en Argel Camille saint y su muerte dejará un rastro de dolor entre todos los que amamos su música. Una huella de sonidos que transitan el espacio y el tiempo y que llega hasta nosotros como si fuera el tañido de campanas de las palmas. Dentro de una semana, hace un siglo que pulsó por última vez la tecla blanca del piano de su vida, pero los amantes de su música seguimos oyendo el carnaval de los animales, como si fuera hace un instante que la compuso. Su vida entre nosotros la recordamos cada vez que oímos el órgano de nuestra hermosa iglesia y que él inauguró. Fue nuestro vecino y amigo, y tenemos puesta la mesa por si un día decide venir a cenar, porque muchos rincones de nuestra ciudad están impregnados de su genio y de su música. Está aquí, entre nosotros, desde que aquel primer día, antes de 1900, nos lo presentaron y lo admiramos y lo quisimos. Porque, como escribe el gran director de orquesta, Christian Tilleman, en su libro Mi vida con Wagner, a Richard Wagner me lo presentaron nada más nacer. La música estaba simplemente ahí, desde el principio, como la comida encima de la mesa. La música de Saint-Saens está ahí desde el principio, alrededor de nosotros, y por eso tenemos la mesa puesta para él, por si le apetece acompañarnos. Para recordarlo, para revivirlo, tenemos la mesa puesta esta noche para el escritor, dramaturgo, articulista y musicólogo Don Pedro Schlitter, que transitará por la vida de Camille saint y sus estancias en Gran Canaria y en nuestra ciudad de Guía. El profesor Schlitter ha pertenecido durante más de 10 años a la directiva de la Sociedad Filarmónica de Gran Canaria. Como en su tiempo perteneció el propio Sensan, y desde 2017 preside esta prestigiosa sociedad. Desde el año 2000 ofrece charlas musicales englobadas bajo el título de Música y Palabras en el SICA. De forma paralela, puso en marcha el ciclo de conferencias Canarios en la Memoria en el que repasaba la historia de destacados personajes de la historia de las islas. Esta noche descubriremos, de la mano de don Pedro Slitter, aspectos de la vida y obra del genial parisino, cuando vivía entre nosotros y que desconocemos o conocemos casi de pasada. Pedro Slitter cursa estudios de peritaje y profesorado mercantil. Es librero por la Biblioteca Nacional de Madrid, fundador y director de la librería Larra, Don Pedro Slitter es más que nada un enamorado y apasionado de la música, y fruto de ello son sus guiones para televisión española relacionados con la música clásica: Albenis, Mozart, Liszt, Beethoven, Villalobos, etc. Sus guiones cinematográficos, televisivos, radiofónicos y sus numerosas colaboraciones en la prensa escrita dan fe de su dedicación casi obsesiva por la música y sus autores. El camino de la vida de nuestro invitado de hoy está jalonado de numerosos éxitos profesionales, como lo demuestran los reconocimientos de prestigiosas entidades culturales, artísticas, universitarias, musicales y editoriales. Es para nosotros un honor inmenso recibir esta noche a este hombre polifacético y enamorado de la literatura y de la música, y que viene a descubrirnos aspectos nuevos y singulares de la vida de Camille Sansang y de los tiempos que pasó entre nosotros. Preparémonos entonces a disfrutar de la historia del, fran del francés genial que morirá la semana que viene en Argel, pero que seguirá viviendo entre nosotros otros 100 años. Una vez terminada la conferencia, pasaremos a inaugurar la exposición Camille Saint-Saëns, el centenario, en la sala Luján Pérez, donde podremos ver partituras, libros, discos, fotografías y libretos de música y ópera del genial músico francés, material que ha sido cedido por don Pedro Schlitter y por la Sociedad Filarmónica de las Palmas de Gran Canaria, a quienes agradezco, y especialmente a don Pedro, su colaboración en la organización de esta exposición y su predisposición para colaborar en todos los, los actos que hemos programado con motivo del Centenario de Camisetas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches. Antes que nada... Quiero agradecer las palabras de la concejala de cultura del ayuntamiento de esta ciudad y por el inmerecido elogio que ha hecho de mí, que yo realmente creo que sobraba. Pero, en fin, vamos, se lo agradezco infinitamente y, en función de eso, vamos a empezar con esta eh, charla que yo creo que es lo que realmente nos importa y nos interesa y, en especial, para lo que es y es en tanto en la ciudad de Illa. No es ningún secreto que nos hallamos aquí esta tarde noche para dar inicio a las celebraciones del centenario del fallecimiento del compositor francés Camille Saint-Saëns, acaecido en Argel el 16 de diciembre de 1921. Aunque bien sabemos que este músico no tiene necesidad de uno o varios actos en torno a sus años de nacimiento o muerte para conservar su celebridad, aquí, en esta ciudad de Guía de Gran Canaria, se le ha querido rendir homenaje por haber residido en diversas ocasiones, dando pie a conocidas actividades que son las que constituyen el motivo de estas palabras. Palabras previas a la inauguración de una exposición conmemorativa del músico, Así como a unos conciertos y la proyección de un documental que se sucederán a lo largo de este mes, organizados todos ellos por el Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria a través de su Concejalía de Cultura, a la que damos nuestro más sincero agradecimiento por su colaboración. Eh, si quieren podemos quitarlo. Yo creo que si me oyen bien sin el esto y, y evitamos el zumbido. Ah, no he dicho nada. Es que se oye un zumbido, ¿no? Están viendo en pantalla el lugar de residencia de Saint-Saëns en Guía de Gran Canaria, que no es otro que la villa Melpomene, propiedad del comerciante francés Jean Ladeves y Redondet en 1889, año en que el músico francés llega por primera vez a Gran Canaria. Gracias al libro de Nicolás Díaz Saavedra, Saint-Saëns en Gran Canaria, podemos seguir... El rastro de los diversos dueños de esta propiedad. Así sabemos que Villa Melpómenes era la casa principal de la finca Llanos de Parras, espléndida vega de plataneras, como puede observarse en la vieja foto. Sus primeros dueños conocidos fueron Ramón Gordillo y Josefina Esquivel, vecinos de La Habana. Estos vendieron la propiedad a José Rivero Mireles en 1874, que posteriormente heredaría a su hijo Juan Rivero Bolaños y de él pasaría a manos del comerciante francés Jean Ladeves en 1889, como acabo de reseñar. Abro un breve paréntesis para comentar que no hay mejor ocasión que este centenario del músico para poner al día la autenticidad de estos datos y completar la lista de los propietarios de la villa Melpómenes, emblemática para esta ciudad, aunque desgraciadamente oculta tras un enorme paredón de la autopista. Pero estas son las cosas del progreso. Antes de adentrarme en los distintos acontecimientos sucedidos en esta ciudad, me van a permitir unos datos. Que considero básicos para el conocimiento del compositor. Camille Sensáenz estuvo en Gran Canaria en siete ocasiones, entre diciembre de 1889 y marzo de 1909. Es decir, se relacionó de una forma directa con esta isla a lo largo de 20 años. De todas estas estancias y lo que hizo en ellas se tiene conocimiento gracias al título de Sensen en Gran Canaria de Nicolás Díaz Saavedra Morales, obra publicada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País en 1985 y de cuya edición existen ya poquísimos ejemplares. Uno de ellos se encuentra en la exposición que será inaugurada a continuación de mis palabras. Resulta indispensable... Que les comente que la primera vez que llegó a esta isla lo hizo en el más completo anonimato. Se registró en un hotel como Charles saint comerciante. Y así estuvo durante mes y medio hasta que fue reconocido por un comerciante francés al ver su retrato en una revista ilustrada que había recibido de su país. Ese comerciante pudo ser Jean Ladeves y Redondet que a su vez había comprado Villamel Pómenes el mismo año de la llegada inicial del músico a Gran Canaria. Todo coincide. Es a partir de la cuarta estancia del músico en esta isla cuando se aprecia mejor su relación con Guía, estancia que tiene lugar entre diciembre de 1897 y marzo de 1898. Por cierto, la foto que están contemplando de Sensen es de un año antes. Un hecho a destacar de esta cuarta estancia es el número extraordinario que el diario España de esta isla dedica a Sensáenz el 8 de febrero de 1898. Entre otros colaboran el obispo Fray José Cueto y el músico y director de la orquesta de la Sociedad Filarmónica Bernardino Valle, al igual que el cirujano Federico León García, del que voy a leerles su breve colaboración. El estilo pomposo que requiere la ocasión salta a la vista desde un primer instante. Digo que nacido en París, a cada rato brujulea y recorre los países del extranjero, revolviendo medio mundo, enloqueciendo al otro medio, cosechando estrendosos aplausos y recibiendo rendidos homenajes. Como los astros, porque lo es de primera magnitud, sufre sus eclipses y que entonces aparece en las palmas aito de honores y adulaciones con su maltrecho sombrerillo arrojado al azar sobre la cabeza, su andar afanoso y precipitado, su charla ruidosa y disonante. Un comisionista atareado y avariento, más que un compositor de renombre universal. Por eso, fiándonos de las apariencias, le decimos aquí Don Camilo. Y le saludamos a grito vivo desde la acera de enfrente y él, gozándose en ese ambiente de encantadora cordialidad, deja que se le suban hasta las barbas y contesta, buenos días, señor. Y a lo mejor son las once de la noche. Otra de las colaboraciones aparecidas en el diario España es la de Santiago Tejera Osavarri. Están viendo su foto, que al igual que la anterior constituyen breves pinceladas de cómo veían los habitantes de esta isla al compositor francés. De Santiago Tejera, músico, director de banda y autor de destacadas zarzuelas de ambiente isleño que estrenó a comienzos del siglo XX, son célebres Folías Tristes y La hija del mestre. Les leeré un extracto de su artículo Abuela Pluma. Dice así. Siendo yo organista de la Santa Iglesia Catedral Basílica acompañé a Mons. Sainz en su visita al archivo de música en el que se encuentran, si bien en mal estado de conservación, valiosas obras de Alfonso Lobo y Sebastián de Aguilera. Abrió uno de estos libros y, al punto lleno de entusiasmo, comenzó a cantar la voz principal de una misa a seis voces sin el más leve tropiezo, mientras que con las manos sobre la mesa iba formando en diversas posiciones el conjunto de las restantes. ¿Bien conoce usted, maestro, esta clase de música? Le dije. Oh, sí, me respondió. La conozco, la he estudiado mucho. Todos los bailables de mi ópera Ascanio son del estilo de esta música, pues el protagonista de Ascanio es Benvenuto Cellini, que floreció en este tiempo. Se ha citado la ópera Ascanio y creo debo ofrecerles unas pocas noticias sobre esta partitura. Sensen compuso en torno a una docena de óperas, de las que hoy se recuerda por encima de todas a Sansón y Dalila. Una de ellas, concretamente la séptima de su catálogo, se titula Ascanio. Y aparte de repetir que su principal protagonista es el célebre orfebre y escultor florentino Benvenuto Cellini, la compuso en 1889. Hago hincapié en este año, 1889, porque es en el que Sensen llega de incógnito y por primera vez a Gran Canaria. Lo hace agobiado por la contrariedad de que deseando estrenar su ópera durante la Gran Exposición de París ve que los organizadores no se dan prisa por llevarla a los escenarios. De entonces es su comentario. El retraso me indignó. Por una vez di la razón a quienes decían que tenía mal carácter y como veía que mi salud andaba quebrantada, resolví huir de París y refugiarme en uno de esos países privilegiados donde el cielo es siempre azul y reina una perpetua primavera. Llegué a Cádiz en diciembre y desde allí me trasladé a estas islas entre las que elegí la de Gran Canaria. En ella he encontrado salud, reposo y bienestar. Aquí he olvidado la música y me he enamorado de su hermana, la poesía. En definitiva, el retraso del estreno de la ópera Scania, unido al fallecimiento de la madre del compositor, fue lo que trajo a este a Gran Canaria. Yo no conozco una grabación completa de esa ópera y sí algunos fragmentos de ella. Sin embargo, hace años pudo adquirir en una librería de viejo un ensayo sobre esta obra de es saint publicado en París en 1890, que está escrito por el compositor y musicólogo francés Charles Malherbe. Que sí podrán ver en la exposición, junto a un arreglo sobre esa ópera, una fantasía, realizado por el director de la orquesta de la Sociedad Filarmónica, don Bernardino Valle. Eso lo podrán ver en la exposición. Bien, doy por terminados los datos aclaratorios iniciales y pro propongo que nos traslademos a Guía. Aquí, porque ya estamos. Están contemplando una panorámica de la zona realizada en torno a 1897. Año importante para Guía en su relación con el músico, ya que sabemos que tanto en febrero... Tercera de sus estancias en la isla. Como a finales de año y comienzos de 1898, cuarta estancia estuvo aquí, en esta zona. Así, de febrero de 1897, data el poema escrito por el músico a la montaña de Guía, de la que verán copia en la exposición, y cuya traducción al castellano es obra de Francisco de Armas Medina. Dice así: Esta montaña fue. Volcán ardiente, el fuego por sus, lo, por sus lomas resbalaba. Ahora grave, agotada, mansamente ve discurrir el tiempo por su lava y es su aridez inmóvil, imponente. En pantalla la villa Melpómenes. La foto es de comienzos del siglo XX. Para entonces la vivienda estaba rodeado por un bosque de plataneras. En ella se puede observar la parte trasera de la villa y la entrada principal. En el libro Sensáenz en Gran Canaria, obra ya citada, se reproduce un artículo del periódico España del 17 de febrero de 1898, firmado por las iniciales j.l. Dice así el idílico y discutible artículo. El célebre compositor francés hállase de temporada en la villa Melpomene en Llano Parras. El ilustre músico pasa el tiempo en la hermosa finca cerca del mar, admirando los soberbios paisajes que presentan el Atlántico tranquilo y la cercana montaña, descrita por Sensain, rodeada de campiñas encantadoras donde se asientan las ciudades del norte, Galdar y Guillén. Escribe mucho, su inteligencia nunca está ociosa. Se levanta a las siete y, calzando sus desnudos pies con unas zapatillas amarillas al estilo de su patria, Argel, envuelto en una ropilla de franela blanca, se dirige al comedor, por cuya ventana entran a saludarle los cantos de los mirlos y capirotes y los perfumes del trébol y las legumbres en flor. Permítanme un comentario tras este párrafo cargado de dolores y cantos del campo. Se nota que el señor JL se va mucho más arriba de las ramas al describir el ambiente que rodea al músico, en el que como dato curioso ignora la existencia de las plataneras. Pero en donde creo mete la pata soberanamente es al señalar a Argel como la patria del músico. ¿Qué pasó? Que pasó tiempo en ese país es un hecho constatado, como lo es el título de una de sus partituras, La Suite Argelina. De hecho, al llegar cada invierno y ante lo delicado de sus bronquios, Saint -Sain marchaba en busca de climas cálidos preferentemente mediterráneos. Por otro lado, resulta igualmente probado que el compositor nació en el número 3 de la calle Jardinet de París. Dicho esto, regreso a donde había dejado al músico, a la entrada del comedor de Villa Melpómenes. Continúo leyendo el artículo del señor J. L. Allí, sobre la larga mesa, escribe sobre los pentagramas del papel notas y más notas, llenas de armonía, música tan solo digna del autor de Sansón y Dalila. Abandona el trabajo a las once para almorzar y sobre el mantel se entretiene un rato jugando al dominó vuelve a hacer música, a trabajar hasta que llega la tarde y el célebre francés, alegre, satisfecho, lejos de ovaciones, del bullicio que le cansa, sale de la quinta para dar uno de sus largos paseos, dirigiéndose por la carretera ya a Guía, ya a La Vega de Galdar o a la histórica ciudad, respirando otra vez el aire perfumado por las flores del trébol y las legumbres sintiendo y admirando la poesía del cielo, las campiñas y las montañas de Gran Canaria. Por lo que se ve, el olor a trébol y legumbres era algo que no podía olvidar el autor del artículo. Cosas que ocurren. Y ahora recurro nuevamente al título de Nicolás Díaz Saavedra, en el que registra las andanzas del músico por Gran Canaria. Dice así y que sirva de complemento a lo que acabo de leerle. El señor Jean Ladebés y Redondet compró Villa Melpomene en 1889. Fue un comerciante francés que se estableció en la isla y que, gracias a su inteligencia y laboriosidad, terminó constituyendo una respetable fortuna. Naturalmente, la razón por la que Sensent vivió largos periodos en la villa fue a consecuencia de la amistad que trabó con su compatriota. Allí trabajó el músico en su obra, su ópera de Llaner, y conoció a Manuel Rodríguez Ojeda, dueño de una propiedad cercana con quien sostenía grandes conversaciones mientras bebía leche recién ordeñada de las vacas de la finca a la cañadía gofia. Un hijo de Manuel, José Rodríguez Padrón, poseía una magnífica voz de tenor. Fide la cita, Lo digo por si alguien... ¿Sabe de alguien de estas personas? Las fotos que ven de Villa Melpomene, por cierto, en las crónicas periodistas de la época, Melpomene aparece sin acento, Melpomene, algunas veces se dice así. Repito, las fotos pertenecen a una serie que hice en 2003 en compañía de un gran amigo, fallecido ahora hace un año, Fernando Redondo Rodríguez. La casa de los dueños tenía más de un techo apuntalado y en algunas de sus habitaciones se conservaban restos del papel que había decorado sus paredes. Las dependencias del servicio estaban en mejor estado al encontrarse habitadas. Voy a mostrarles parte de las fotos que hice entonces que además podrán a su vez ver también en la exposición. Aquí tienen la de la parte principal de la casa, antiguamente pintada en rojo y hoy también pintada en rojo con el título de Villa Melpómenes. En la foto que tienen a su derecha ven esa misma frontis, pero ya con parte de la casa del, del servicio, ¿no? con una escalera que subía abajo hacia la azotea. Aquí tienen lo que es la parte lateral izquierda de la casa y la parte que es eh, delantera de la entrada de la casa, lo que hace esquina así de chaflán. Aquí tienen parte del decorado de las habitaciones, unos restos de papel pintado que se ven sobre todo en aquella eh, foto de la derecha y el célebre rosetón que había en el salón del que colgaba el hilo de la luz eléctrica con la correspondiente pantalla. Aquí tienen concretamente lo que era la parte ya de servicio, es decir, mirando de frente la parte de la derecha. Toda esa parte es la parte del servicio que tenía a su vez una... Un, dos, dos niveles el bajo que se ve muy poco ahora y que ahora lo verán bien y el alto y luego por último tienen esta otra fotografía que es unos detalles de la parte baja de la casa era una pequeña escalera que desde el piso subía a lo que era el, la, la vivienda de las personas que cuidaban toda la mansión y luego a la derecha una ropero que guardaba una pila de, de estas preciosas con el culantrillo colgando, es decir, era, era todo un, un aspecto maravilloso. Ah, y también tienen aquí una fotografía de la chimenea que existía en el salón. Pero obsérvense que todavía habían algún que otro elemento decorativo puestos, algunas, algunas flores y algunas. Parece como un tarro para, para poner el azúcar y una jarra. Y aquí pasamos, volvemos un momento a Las Palmas entre ese viaje y el siguiente viaje que va, voy a describir de Sensae, -Sain, que hace también referencia a Guía. Sensae -Sain da por concluida su estancia 4 en Gran Canaria en marzo de 1898. Un año en el que en esta isla se viven las guerras de Cuba y Filipinas. La imagen que están viendo corresponde a una misa de campaña celebrada en la Plaza de Santa Ana previa al envío de tropas al Caribe. Aunque no se sabe el día de marzo en que el músico abandona la isla, por muy poco que hubiese permanecido ese mes en Gran Canaria, tuvo que leer o al menos escuchar. Algún comentario acerca de las inquietudes que vivían los Gran Canarios. Embarque de soldados para los frentes, precios desmedidos en el mercado, tráfico inusual en el puerto de la luz. Sin embargo, la mayor preocupación residía en la posible invasión de Estados Unidos a las islas. Lo prueba el desembarco de armamento y tropas el proceso de militarización que vivió la isla durante esos meses y los distintos artículos aparecidos en la prensa. Por ejemplo, en el periódico La Patria, del 16 de abril de 1898, puede leerse, en la península y aún en el extranjero se ha generalizado la idea de que en caso de estallar el conflicto con los Estados Unidos, uno de los principales escenarios será este archipiélago. Ignoramos en qué se funda esa suposición, pero es lo cierto, y de ello tenemos datos, que por numerosas personas ha sido admitida y que hasta el gobierno nacional la considera factible, como lo prueba la precipitación con que se han enviado tropas y ordenado a la vez la mayor actividad en las obras de defensa. Y termina haciéndose esta pregunta. ¿Pueden los yankees, yankees, o sea, lo, con mayúscula puesto así, desarrollar una acción simultánea en Cuba y Canarias? El artículo continúa como también continuó el miedo a la invasión en meses sucesivos. Hay casos como para explotarse de risa, pero no es momento para abundar en ello. Pero lo cierto es que esta situación no influyó en lo más mínimo en el compositor, que continuó viniendo de temporada a Gran Canaria. Y, el cuarto, y del cuarto viaje del compositor pasaré al sexto, por su relación con Guía. La razón está en esa lápida conmemorativa que se encuentra en el frontis de la iglesia, que ya conocen todos, pues se colocó en conmemoración de la instalación de su órgano cuando lo inauguró Camille Saint-Saëns. Según los datos extraídos del libro de Nicolás Díaz Saavedra, el 10 de enero de 1900 puede leerse en el Diario de las Palmas. Un verdadero acontecimiento musical va a tener lugar en la ciudad de Guía el domingo próximo. El célebre organista y compositor Messiesen Sainz va a estrenar el magnífico órgano de grandes dimensiones que, por iniciativa del beneficiado organista Don José Pérez Rodríguez y con la cooperación patriótica de los hijos de aquella ciudad, acaba de traer de Milán el digno cura ecónomo de la misma, señor Navarro, instrumento que ha sido construido en la acreditada casa del señor Mola con todos los adelantos modernos teniendo, entre otras novedades que llamarán la atención, tres registros que imitan a la perfección un concierto con violines. El reportaje continúa y en base a ello me permito lanzar la idea de confeccionar un folleto con todas las noticias existentes sobre Guía de Gran Canaria en su relación con su ensayo. Hay una guía perfecta o método a seguir, el impuesto por el libro de Nicolás Díaz Saavedra así como la reproducción de los artículos de la prensa de la época, fotografiando incluso los originales que se encuentran en el Museo Canario, a fin de hacer la correspondiente edición en beneficio de esta ciudad. Bien, de las pruebas que hizo el compositor francés en el órgano de la iglesia antes de su inauguración, queda el testimonio de una persona que se había escondido en el templo cuando todos los presentes fueron obligados a desalojarlo para que Sensáenz pudiera comprobar el estado del instrumento con tranquilidad. Bajo el amparo de las iniciales m.p.ir. aparece en el diario de Las Palmas del 26 de enero de 1900 el artículo titulado Ayer y Hoy. Por una vez me voy a permitir abrir el propio libro del señor Sensa, del señor de la obra titulada Sensáenz en Gran Canaria e ir a su página 130 para leerles el párrafo final de ese artículo. Dice así, por la tarde se siente rodar un coche. Un muchacho que se adelanta a todo correr nos dice con voz fatigosa, "Ahí viene Senscience a la iglesia, nos dirigimos nos dijimos todos. Sabíamos que iba a conocer el mecanismo del órgano y no queríamos perder ni las primeras pulsaciones." Pero oh de gracia nuestra. Cuando llenos de gozo nos hallábamos en el templo, nos dicen que era necesario salir todos porque Senscience había dicho que se quería quedar solo con el beneficiado, señor Pérez y el maestro Valle. Todos salieron, pero media docena de amigos corrimos a escondernos en el camarín. No teníamos calma para oírlo al día siguiente. Cuando oímos unas notas melancólicas, dulces, majestuosas, bajamos como sombras la escalera que conduce a la sacristía para colocarnos junto a una puerta. Desde allí veíamos como indescriptible placer correr los pies por los 27 pedales y sus manos arrancaban de los dos teclados notas lejanas unas veces más próximas otras atronadoras algunas veces y siempre inimitables y arrebatadoras y arrebatadoras que nos extasiaban trasladando nuestras almas a regiones desconocidas que debían ser los umbrales de la gloria. Hay varios artículos de la prensa en esos días que tratan este acontecimiento musical. Incluso otro escrito por el mismo autor titulado La fiesta del órgano. Les leo solo un párrafo pequeño. Después de que Messier Sensang tocó el Te ejecutó el beneficiado organista de esta catedral basílica, señor Pérez, los versos de la hora canónica tercia y el maestro Valle acompañó la misa que cantaron los señores Álvarez, Navarro, Carló, Martel y Hernández. Por la noche se vio también completamente lleno el espacioso templo, tocando el señor Pérez, entre otras varias composiciones clásicas, dos magníficas obras del maestro Senzain que fueron muy celebradas. Es decir, se contó con el concurso de diversos miembros de la Sociedad Filarmónica para este acto. Así, en representación de la Sociedad Filarmónica de las Palmas de Gran Canaria, al igual que ya lo hicieran algunos de sus miembros en aquel lejano enero de 1900, ha sido un honor el haber participado en este centenario del fallecimiento de Sensen. -Sain. Como final de esta charla voy a mostrarles otras fotografías que realicé en 2003, esta vez del órgano de la iglesia que en aquellos momentos se encontraba desmontado para ponerlo a punto. Para enseñarles esas fotos simplemente iré comentándoles poco a poco alguna de ellas. Primero, una foto más de la torre en esos momentos, de la iglesia. Y aquí tienen ya una foto interna de, de su momento del órgano, una, una de las pocas fotos en color que habían. Aquí tienen ya los diferentes tubos desmontados del órgano, que estaban puestos muchos de ellos en la sacristía y otros en otras dependencias de la, de la iglesia. Aquí tienen parte del bueno, el teclado de la, del propio órgano, también estaba colocado en otro sitio. Y por último, tienen al señor Sensain sentado al órgano. Que eh, si yo tuviese una muy buena memoria, repetiría las palabras que pronunció la concejala de Cultura acerca de la música, del sentimiento de la música. Que inspira la obra de Sensang -Sain, y, sobre todo, de ese apasionamiento que hay en los acordes de sus obras, en donde unas son más conocidas que otras. Carnaval de los Animales les puede sonar muchísimo, pero hay otras, por ejemplo, la ópera Sansón y Dalila, pero también hay otras obras en donde. El testimonio de esa emotividad y esa gran clase como compositor es algo inaudito. Me refiero, por ejemplo, a una introducción y alegro para violín y orquesta. Me refiero a la suite argelina. Me refiero al poema sinfónico África. Me refiero a los conciertos para piano y orquesta. A sus cinco sinfonías. A sus cuartetos. A su abundante música de cámara. Y así sería poco menos que... Un sinfín de enumerar obras y más obras que yo, particularmente con las ventajas que hoy existen a nivel de internet y eso y que se pueden encontrar, les aconsejaría no solamente que las escuchasen, sino que de alguna manera a la gente más joven con la que puedan estar relacionadas, poco menos que obligarlas a amarrarlas a un sillón para que las escuchen por primera vez, porque siempre hay una primera vez para escuchar música y de la cual se desprende después. Todo un sentimiento generalizado en torno a ella. Muchas gracias a todos.